mi bajo acá, para. Gracias, Espera, ¿a dónde vas? Buscá mi ropa, está toda esparramada. La verdad que no me esperaba eso de vos. Lorenzo tirado en tu cama, vos tapada con un toballón. Domínimo. Te reconciliaste con ese payaso. Después de lo que pasó entre nosotros. La verdad que sos mucho menos de lo que yo creí. ¿Usted qué me viene a decir a mí que soy mucho menos? Cuando yo lo fui a buscar porque lo necesitaba, estaba apretando como una ventosa con la Priscila esa, por favor. Bueno, no me venga a hablar de moral usted. Yo tengo mis razones, fue por una causa noble. Por una causa noble. Los nobles, ustedes los nobles, se olvidan bastante de lo que es la moral cuando les conviene. Por favor. No. ¿Dónde está mi auto? Yo qué sé yo, pregúntele a la concesionaria, debe estar levantándose motonetas por ahí. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacen? Te pregunté, ¿dónde está mi auto? No sé, tanto lío por un autito de morondanga. ¿Cómo se aferra la gente a los bienes materiales? ¡Qué falso! Florencia, te lo pregunto por última vez, decime dónde está. Se me quedó. No le crea, señor. Obvio que no le creo, mi auto es infalible. No es tan infalible como piensa, está paradito al costado de la ruta, no quiere arrancar el guacho. Muy bien, vamos todos para allá, vamos en un remis. No, Malala está despidiendo el remis, yo traje mi coche, yo lo llevo, vamos. Ok, stop. Nike, adoro que hayas vuelto a ser el de siempre, pero I must go right now. Pero acabamos de empezar. Ay, Nike, me quedaría horas, pero tengo shopping con mamá y eso es sagrado. Vos te lo perdés. Pero esto no va a quedar acá, ¿no? ¿No es cierto que la vamos a seguir? La vamos a seguir. I'm too sexy for my life. Ay, Nike. Bueno, ¿querías que te llame mañana? O si no, nos vemos más tarde, ¿sí? O vuelvo más tarde, ¿sí? Ok. Igualmente sabes que si vos te vas, yo no tengo nada que hacer. ¡Ay! ¡Ay, no! I'll be back. Just sexy for my love. Martín, ¿podemos hablar? Martín, ¿dónde estás? Y ven a Matinucho salir con cara mucho enculorada para la cocina. Y de ahí se habrá ido al jardín. No, Martín. ¡Martín! ¡Martín! Lautaro, es un desubicado. No sabes. Es un desubicado. Hola, Nico. Qué suerte que volviste. ¿No sabes? Los malabares que tuvimos que hacer con Florencia para que nadie se entere. ¿Y Franco dónde está? Después te cuento. Gracias bueno, por el aguante igual, Nico. No, está bien. ¡Hija! Por fin llegaste. ¿Por qué nos haces una cosa así? Prométeme que... No prometas nada. Desde ahora nosotros decidimos qué vamos a hacer con vos. Terminala, papá, por favor. ¿Terminarla? Todavía no empecé, Olivia. Tío, ¿por qué no la dejas en paz? ¿No te das cuenta que está mal? Llévala al auto, por favor. No, por favor, no me sigas la mano, por favor. No, Olivia, no. Escuchame una cosa. ¿Y vos? Tranquilo. No te metas. No quiero ver a ningún primo a menos de 1000 metros de Olivia. Y mucho menos el degenerado de Franco. ¿Me oíste? Está bien. Es el auto. No, Dios mío, no puede ser. Es mi auto. Perdón, es mi auto. ¿Este auto es tuyo? Sí, es... No, bueno, es de la familia, pero ¿qué pasó acá? Creo... Sí, acá. Que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que nos envuelve y la misma canción. Es el sueño que... ¿Pero qué pasó? ¿Fue un intento de secuestro, un robo? ¿Por qué está acá el auto? No, lo que pasa es que se me descompuso y se ve que me olvidé de poner el freno de mano y se cayó. Y se cayó, ¿no? Disculpe las molestias. No, yo lo disculpo, pero tengo que tener que pagar la grúa y el acarreo. Ningún inconveniente, acá está, no. Bueno, permiso, buenas tardes. Adiós. No, unos pesitos que no. ¿Se puede saber qué significa todo esto? ¿Qué,
Exagerado. ¿Qué exagerado? No, mirá cómo me quedó el auto. Yo soy el exagerado. No pasó nada, no, mínimo, vamos, un hombre grande, tan aferrado a la cosa material. Le rompí el palito ese de la que metes el coso y se me quedó la mano, pero comparado con esto, dos pesos. Bueno, estaba ahí tratando de cuidarlo, aparecieron dos chorros a mano armada, me quisieron asaltar y quise tocar la bocina y salió disparado el auto fantástico. ¿Qué culpa tengo yo? Debería agradecerme que arriesgué mi vida por su auto. ¡Qué horror! Mirá lo que es este auto, por el amor de Dios, está totalmente destrozado. No sirve más. ¿Pero qué pasó con este tu auto, Max? Sí. ¡Qué horror! ¡No te metas! ¿Qué? Llego, acá no pasó nada. No. Florencia, por favor, quiero la verdad. ¿Y vos no me explicaste todavía qué hacías acá? Eso, Franco, ¿qué haces acá? Nada, estaba paseando por acá. Mirá, chiquito, Max, querido. Vas a tener que comprarte otro auto porque esto es una porquería, ¿eh? Bueno, no es para tanto, es una lavada nada más. Ya está, se le lava la cara. Señor, voy llamando al seguro. No, Evaristo, primero llevo el auto para casa y ustedes vayan todos al auto con Lorenzo. Franco y Flor se quedan acá que quiero hablar con a ustedes. A mi coche, por favor. Va, va. Franco, no te quedas acá. Da órdenes ahora. ¿Se puede saber qué haces acá? No, y ahora resulta que además de cazagato profesional, es un espía, es investigador privado. Ya le dijo al chico lo que hizo. Estoy hablando con él, Florencia, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Eh? Sí. ¿Usted quiere saber qué hace acá? Mire, me fijo. ¡Chacra! ¿Qué? ¡Chacra! Una chacra. Él tiene una chacra que tiene un amigo que lo invita. Un amigo que con su papá tienen una chacra y hace pesca. ¿Mosca? Hace mosca. ¡No! Pesca con mosca. Hace mosca. Bueno, pesca con mosca. Florencia, ¿la puedes cortar? ¿Me puedes decir la verdad de una vez por todas? Quiero saber la verdad. Bueno, ¿qué pasó? Yo te robé el auto. Yo te lo robé. Yo te lo robé. No te lo robé. Yo lo saqué porque quería manejar, quería respirar, me sentía mal. Estaba... Flor se puso mal porque sabía que yo te había sacado el auto y me estaba buscando, así que ella no tiene nada que ver en esto. La culpa la tengo yo. ¡Basta! Menos mal que Max es buena gente, porque si no deberías estar presa por robo al autómoto. Yo no robé ningún auto, cállese. Bueno, Flower y Frankie estuvieron flojos, pero tampoco para llamar a la policía, mami. ¿Qué te metes? Bueno, ¿qué basta? Se meten? ¿Qué no de ella? ¡Un segundo pueden callarse! Vos, Franco, ya está bastante grande como para andar robándome el auto. Y vos, es la última vez que dejás la casa sin avisar. ¿Estamos? Y además, me chocaste el auto. ¡No, estoy hablando yo! No, fui yo el que chocó el auto. Fui yo. No me vengas a defender a tu noviecita porque yo sé cómo fueron las cosas, ¿sí? Y a vos también te tengo acá. Y esto es para todos. Nadie sale de esta casa. Como si ustedes no se mandaran sus escapaditas. ¿Te podés callar, por favor? Vayan todos a dormir, que mañana vamos a hablar muy seriamente de lo que pasó. Sí, está arriba, no. ¡Toca timbre! ¡Ah, Franca! ¡Me alegra que vino! Hola, Betita, escúchame bien. Vino Olivia, llamó, ¿sabes? Ya, Frau Oliva volvea. ¿Acá? Ya, y también vino padre de Oliva y tomar olivo con ella. No podemos arriesgarnos. La directora en algún momento va a llamar. Bueno, pero tenemos que ir pensando algo. Nadie tiene que saber que nos echaron. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Qué pasó? Que nos echaron un balde de pintura en la cabeza, pero ni nos rozó. Mira, vamos. Yo tengo dos canelones en los oídos. ¿Qué pasó? No me mientan, ¿qué pasó? ¿No confían en mí? Nos echaron del cole. Pero fue injusto. Sí. Pero en ese colegio están locos. ¿Qué les pasa? No los pueden echar todos los días. ¿Qué hicieron, chicos? Nada. Justo ahora que el condorito nos tiene en capilla. Me quiero morir. ¿Qué hicieron? Nada, no fue una trampa. Eso pasa. Fue una trampa. ¿Una trampa? Sí. Ay, ¿cómo vamos a hacer para zafar de esta? Bueno, déjemelo a mí. Lo loco es que el condorito ahora está todo cruzado con sus plumas al viento, no sé. A mí me van a mandar pupila. Y yo para Salta. No digan eso. Quédense tranquilos, yo lo voy a resolver. Voy a hablar con la Domenech ya mismo y voy a solucionar todo este entuerto. No es tan fácil, Flor. ¿Por qué decís eso? Estaba hecho una furia. Dijo que era definitiva. Ay, chicos, no sé qué habrán hecho, pero lo voy a resolver ya mismo. Si aparece el condorito, ni una palabra, ¿está claro? Nosotros, musa. Confíen en mí. Sí.